Hola amigos, el día de hoy quiero preguntarles, ¿qué tienes tú en común con Eckhart Tolle? O Eckhart Tolle. Y la verdad es que ambos pueden ser, sus siguientes libros de ambos pueden ser best sellers. ¿Cómo? ¿Cómo es que puede ser tu libro un best seller? Te lo voy a enseñar en este video. Y si te quedas hasta el final, te voy a explicar una técnica de menos de 15 minutos que no requiere más inversión, que puede duplicar las ventas de tu libro. Así que nos vemos y chao. Ok amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer que su libro que van a autopublicar en Amazon se convierta en un bestseller en su categoría. Entonces, lo primero que quiero hacer es una pequeña declaración. Tu libro, para que tenga la posibilidad de llegar a la lista de mejores vendidos en Amazon, primero tiene que tener una palabra clave con mucha demanda, que cumpla los requisitos que yo demuestro en mi libro Los 7 Pasos de cómo generar tus primeros $1,000 con Amazon Kindle. Si aún no has bajado ese libro, hazlo ahorita. Hazlo ahora. Está en la descripción. Y lee la primera parte donde hablo acerca de palabras claves. Digamos que tienes la palabra clave correcta. Vas a publicar un libro, vas a escribirlo. O vas a enviarlo a un escritor fantasma para que lo escriba. ¿Cómo haces para que el contenido sea bueno? O sea, ¿cómo haces para que sea un libro mejor vendido? Es que tenga el contenido perfecto. Para que nuestro libro tenga, obviamente, este título de bestseller, tiene que ser tan bueno que genere buenos reviews de forma orgánica, buenos comentarios, y que despierte la curiosidad del lector. Cuando vea el libro y lea la pequeña descripción que tenga, que despierte la curiosidad del lector, porque se da cuenta que ese libro puede resolver sus problemas. ¿Y cómo se hace? Investigando nuestro mercado, nuestro nicho, y viendo los problemas que la gente más tiene. Y les decimos a nuestros lectores que vamos a resolver esos problemas en el transcurso del libro. Entonces, ya sea que tú estés escribiendo el libro o lo vas a enviar a escribir con un escritor fantasma, tú tienes que desarrollar primero un índice perfecto que tenga el contenido que los lectores están buscando, y que al ver que hablamos de eso, el lector va a querer comprar nuestro libro automáticamente. En el caso de este ejemplo, voy a usar un libro acerca de la dieta Atkins. Entonces, lo primero que hacemos es entramos a una pantalla de internet. Vamos a Amazon.com. Entramos a la página de España. Y a la vez vamos a entrar a YouTube. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de los libros que ya existen sobre el tema en Kindle. Entonces aquí voy a poner, dieta Atkins. Voy a ver qué es lo que me sale en los resultados. La nueva dieta Atkins, guía de inicio, pero no hay ningún comentario. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Y tenemos otro. Y bueno, este también lo voy a abrir porque también contiene la palabra dieta Atkins acá. Algo tiene que hablar acerca de la dieta Atkins. Entonces, ya que hemos abierto estos libros, lo primero que vamos a hacer es revisar los comentarios, las opiniones de clientes, porque es aquí donde uno encuentra casi todo lo que tiene que saber para publicar un libro bueno. Porque este libro ya ha sido publicado y la gente nos va a decir, mediante sus opiniones, qué es lo que le gustó acerca del libro, qué es lo que no le gustó del libro, cómo pudo haber sido mejor. Y así uno se da cuenta del contenido que debería incluir el libro de uno para que la gente le guste y le dé más estrellas. En este caso le dé 5 estrellas y que nuestro libro sea mejor recomendado y que por eso justamente la gente lo compre más frecuentemente. Entonces aquí tenemos varios, 31 comentarios, y veamos los peores de ellos, o sea, los que no son tan bonitos, para ver qué es lo que le faltó a este libro que nosotros podríamos hacer distinto para que a nuestro libro le vaya bien. En este caso dice: recetas que no salen como en el libro. Es que no es que no puedan salir como las fotos, es que ni siquiera se le acerca, haciendo todo meticulosamente tal y como dice el libro, y aún así no salía nada comestible. Lo devolví porque creo que es un timo, ya que 3 o 4 recetas lo único que hice fue tirar el dinero. Ok, bueno, aquí hay un gran problema. La gente está buscando recetas simples que se puedan hacer en casa y que obviamente estén bien hechas, porque yo creo que ese libro no lo hicieron tan bien. Entonces, la gente busca recetas. Busca recetas que se puedan hacer en casa.
Listo, ¿qué más? Esperaba más, pocas recetas y no son las más básicas según mi opinión. Quieren muchas recetas, no tan básicas, o más bien básicas. Bueno, aquí tienen un comentario sobre los carbohidratos, no aconsejable. Bueno, muchos piensan que tal vez no es aconsejable dejar los carbohidratos, ¿no? Entonces aquí podemos poner, refutar la idea sobre carbohidratos. Solo con este comentario nos damos cuenta que esto es como una preocupación del público. La dieta Atkins, por lo poco que tengo entendido, es una dieta con pocos carbohidratos. Y este es un libro de recetas de comida sin nada de carbohidratos, así que hay mucha gente que no le gusta esa idea. Entonces, si es que vamos a publicar un libro sobre una dieta con poco carbohidratos, haría sentido que usemos tal vez estudios médicos o científicos que apoyen la idea de comer sin carbohidratos. Es simplemente para refutar una objeción que nuestro público ideal va a tener. Si seguimos subiendo, dos estrellas, aquí dicen: como la idea está bien, pero muchísimas recetas añade polos mágicos de proteína. O sea, no quieren polos mágicos. Básicamente quieren, no quieren polos mágicos. Cocina sin carbohidratos con carbohidratos. Pero el título reza cocina sin carbohidratos. Sin embargo, no he visto una sola receta que contenga ingredientes sin carbohidratos. Entonces tenemos que hacer un libro que de verdad haga lo que decimos que hace. Le faltan muchas horas de revisión al libro. Esto más que todo es por un tema, creo, de gramática o de errores en los ingredientes, como aquí dicen. Con tal con esto el libro esté bien hecho, este tipo de comentarios no vamos a recibir nosotros, así que no se preocupen de eso. Bueno, aquí podemos ver que el libro también tiene ilustraciones y nutrientes, así que algo bueno que podemos incluir en nuestro propio libro es un libro que tenga imágenes, más valor nutricional. Porque es algo que este libro tiene que la gente aprecia que tenga. Entonces nuestro libro también debería tener las mismas características. Veamos otro libro. Acá solo hay dos opiniones nada más. Y estas dicen: la traducción es pésima, difícil de leer. Obviamente esto no nos va a ocurrir a nosotros porque vamos a hacer un libro sin traducir. O sea, va a ser un libro escrito en español para gente hispanohablante. Este libro se ve bueno. ¿Qué dice acá? Recomendable. Información necesaria. Determinadas patologías. Aquí podemos colocar enfermedades que afecten la dieta. Puede ser algo que tenemos que tener en consideración también para la gente que sufre enfermedades y que compre nuestro libro. Bueno, ya, hemos aprendido lo que hemos podido aprender de estos libros porque no tienen muchos comentarios. El resto de la búsqueda de mercado que vamos a hacer no va a ser aquí en Amazon, sino va a ser en YouTube. Y en YouTube lo estamos haciendo porque aquí mucha gente va para aprender acerca de varios temas que no conocen. En el caso de la dieta Atkins es lo mismo. Vamos a aperturar una pestaña acá. Primero que vamos a hacer es revisar los comentarios. Me diagnosticaron ácido úrico. ¿Esta dieta me puede afectar? Actualmente estoy en tratamiento. Bueno, no sé si sea un caso único, pero esto de ácido úrico tal vez puede ser algo importante. Así que lo voy a poner acá como problemas. Nivel crítico de carbohidratos. Esto es muy importante. Aquí podemos poner que debemos de hablar de esto. Ah, mira esto. ¿Qué tipo de vitaminas puedo tomar que no me afecten en las primeras 2 semanas de infusión? Entonces podemos hablar acerca de vitaminas. ¿Qué vitaminas se pueden tomar cuando estás haciendo la dieta? ¿O qué vitaminas se pueden recomendar? Entonces, amigos, estamos en el siguiente video.
Y ya encontramos algo importante. Aquí dice, a Robert Atkins se le encontraron lesiones cardiovasculares y sobrepeso en su autopsia. Esto es interesante porque significa que hay gente que no está muy segura de la dieta Atkins, que tienen un argumento en contra, como el tema de Robert Atkins. Así que voy a colocar esto. ¿Por qué? Porque voy a tratar de refutar esta idea. Si es que voy a escribir un libro acerca de la dieta Atkins y nuestro lector piensa que no sirve la dieta, pero está interesado, pero tal vez tiene esa duda que tal vez no sirva, porque si el creador murió con lesiones cardiovasculares, tal vez no sea la mejor dieta para ti, pues tal vez ese tema se pueda refutar. El consumo de carne de esta forma hace que enfermedades como el cáncer se desarrollen con mayor facilidad. Cuidado. Esto también es muy importante, ya que mucha gente le tiene miedo al cáncer, obviamente, y al consumo de la carne. Una dieta que promueva el consumo de carne va a ser atacada por eso. Entonces tenemos que ver cómo podemos refutar esta idea o cómo podemos hacer que nuestro libro contenga recetas o enfoques para cumplir la dieta sin tener que comer carne. Tal vez puede ser, no sé, pollo o otro tipo de carne, ¿no? O sea, no me refiero a carne roja, a carne de res. O sea, podemos evitar la carne de res tal vez mediante un enfoque distinto o mediante tal vez el consumo de alguna vitamina, no sé. Pero eso es una inquietud de nuestro público y tenemos que tenerla en cuenta cuando desarrollemos el libro. A mí me gusta mucho el arroz y pan. Esto parece muy como que no sirve, pero de verdad yo creo que sí sirve. Porque a quién no le gusta el arroz y el pan, así a mí también me gusta. Entonces podemos poner cómo hacer la dieta Atkins, aún o a pesar de que te gusta el arroz y pan, cómo puedes aún así cumplir esta dieta, ¿no? Debe haber una forma de tal vez sustituir el arroz y sustituir el pan. ¿Quién sabe? Yo no lo sé. Pero esta es una preocupación de nuestro público y también tenemos que afrontarla. Estoy muy interesada en esta dieta. ¿Está actualizada? Ese es un tema muy importante también. Como yo, esto sí yo sé, que la gente piensa que ya no está tan de moda esta dieta y creo que por eso ya no la hacen tanto. ¿A partir de qué edades lo puedo hacer? Eso también es importante. ¿Qué edades? Veamos el último video. ¿Qué es lo que dicen acá? Gracias, Guillermo, por tu acertada explicación de la nueva Atkins. Mira, esto de acá también es muy bueno. La nueva Atkins. Eso me da a conocer de que hay un antiguo Atkins y una nueva Atkins. En esta breve investigación del mercado de nuestro cliente ideal, nos hemos dado cuenta de algunas cosas. Que la gente que quiere probar la dieta Atkins, uno, no sabe si está actualizada. Es gente de varias edades, pero no están seguros en qué edad deberían empezar esta dieta. Tienen miedo el consumo de carne que promueve la dieta. Le tienen mucho miedo a eso. Muchos de ellos les gusta el arroz y el pan y no les gustaría cambiar dieta por eso. Muchos tienen preguntas sobre cantidad o qué vitaminas pueden tomar paralelo a la dieta. Otros no están seguros acerca de que deberían dejar todos los carbohidratos o no. Entonces, estas son dudas que la gente tiene. Si nosotros creamos un libro que resuelve estas dudas, a la gente le va a gustar bastante. De hecho, simplemente que pongamos en el título Dieta Atkins actualizada. Para el 2019, digamos, una dieta en la cual puedas bajar de peso de forma saludable, sin riesgo de enfermedades, y con recetas básicas. Si ese es el título de nuestro libro, lo acabo de crear ahorita. Si hacemos ese que sea el título, hasta ese mismo título podría vender porque está basado en las preocupaciones de que tiene la gente. En la descripción, tal vez podríamos colocar. En este libro vas a aprender cómo desarrollar esta dieta a pesar de que te guste el arroz y el pan. Tal vez podemos encontrar sustitutos para el arroz y el pan. Podemos decir en la descripción también que se ha encontrado científicamente que evitar los carbohidratos de verdad es saludable, a pesar de que suene contradictorio a lo que mucha gente piensa. Y podemos citar a varios expertos que hayan hecho esos estudios. Entonces, ¿me entienden? El libro no solo tiene que ser atractivo, sino el contenido tiene que ser bueno. ¿Y qué es lo que distingue un buen contenido de un mal contenido? Si todo lo que habla tu libro tú lo puedes encontrar en Wikipedia, entonces tu libro no va a vender
y a la gente no le va a gustar. ¿Por qué? Porque Wikipedia te informa. En cambio, este libro, si te habla acerca de, si aborda tus preocupaciones de carbohidratos, tus preocupaciones de vitaminas, de carne, del tema del cáncer, si aborda todas esas preocupaciones que tú tienes y te promueve una solución usando la dieta Atkins, entre comillas, ¿no? Para poder hacer que bajes de peso y estés saludable, entonces ese libro te ha cambiado cierto aspecto de la vida, ha transformado cierto aspecto de tu vida, no solo te ha informado. En cambio, un libro que solo habla acerca de datos históricos de la dieta y que tal vez el tipo Atkins murió, eso no te ayuda en nada, simplemente te informa. Espero que me hayan entendido. Si esto ustedes lo pueden plasmar en un libro, ese libro va a vender. Quiero que se den cuenta de esto, especialmente porque hemos visto las opiniones de estos libros de acá. La competencia en dieta Atkins que van a encontrar ustedes en la tienda de Kindle es muy baja. Ya se habrán dado cuenta de esto, pero si ustedes entran de nuevo a la tienda y ven todos los libros de acá, no solo los que están ahí tienen pocos ratings, como este solo tiene 2 ratings y este solo tiene, bueno, este tiene varios en verdad, pero no solo tienen pocos ratings o no tienen ninguno, sino que los pocos que tienen dicen que la dieta no está, o sea, que el libro no está bien hecho, que las recetas no están bien hechas y ninguno de los libros aborda las preocupaciones de la gente. Le voy a dar clic a un libro random, un libro al azar, como este de acá, Dieta Atkins, perder de peso. Y si tú lees la descripción, tú te vas a dar cuenta que lo único que promueve este libro es construir músculos, quemar grasa, un plan de comidas, fases de la dieta, la base principal, bajar de peso, recetas. Esto es lo que te promueve el libro, es como los beneficios y lo que descubrirás al comprar el libro. Pero yo te hago una pregunta. ¿En alguno de estos puntos el autor está abordando las preocupaciones principales del lector? Y es por eso que yo creo que si tú tienes un libro similar a este, tal vez con un mejor contenido, obviamente, ¿no? Pero que también aborde las preocupaciones del público, va a vender bastante. Simplemente leyendo la descripción, la gente va a optar por tu libro en vez que la competencia. Y después de haber leído tu libro, le va a poner unos buenos comentarios porque obviamente has sabido responder a sus necesidades. Y es así como tu libro empieza a triunfar. Empieza a recibir comentarios orgánicos, recomendaciones orgánicas. Y si la palabra clave es correcta, se va a convertir en el libro más vendido de su categoría. Yo ya tengo 4 libros, bueno, en lo máximo, en mi mejor momento, he tenido 4 libros bestsellers en el mismo momento. Y ha sido porque he hecho simplemente estos mismos pasos que te estoy contando ahorita. Digamos que yo ya he creado mi índice, yo ya tengo ya todo esto planificado en una hoja de papel. ¿Qué hago ahora? Bueno, muy simplemente puedes hacer tu propia investigación y escribir el libro a base de las preocupaciones de tu mercado y resolverlas, o si no, enviar este índice a tu escritor fantasma y decirles que ellos lo hagan, dándole las pautas correctas. De tal forma que al final, el producto final de todo esto sea un producto bueno, que sea escrito a base de investigación previa. Amigos, eso sería todo de mi parte hoy día. Ustedes ya saben que les recomiendo ante todo que vayan a mi página de acá y se suscriban a mi página, por favor, suscríbanse aquí en el botoncito para que aprendan más de todo lo que estoy publicando acerca de cómo mejorar tus ventas en Amazon. Descarga mi libro 7 pasos para tus primeros $1,000 con Amazon Kindle. Si aún no lo has hecho, está en la descripción el enlace. Y mándame una solicitud a mi grupo de Facebook si es que tú quieres conversar conmigo, con la gente de mi grupo, para que te ayudemos publicando tu libro. Así que amigos, muchas gracias. Espero que este video les haya ayudado. Nos vemos en la siguiente.